Estas fugas de agua son frecuentes en el municipio de El Tarra, donde según habitantes de esa localidad del Catatumbo, se quedan sin el servicio de agua potable por cuenta de manos delincuenciales que al pretender conectarse ilegalmente, rompen el tubo generando el escape del líquido vital, el cual sale a alta presión generando el corte intempestivo del servicio. Según la queja hecha llegar al canal comunitario TV San Jorge, hay quienes de manera inescrupulosa dejan el daño en la tubería con efectos negativos en la comunidad. Ante la situación piden que se ejerzan controles para que se evite este tipo de hechos que tardan días en ser solucionados. Entrada de la vereda Manzanares, donde se ha ocasionado el daño por la tubería principal.